Esto no termina aquí. Y Mortal Abdi se reporta, bienvenidos de regreso a Luigi's Mansion 3 para el Nintendo Switch. En el capítulo pasado estuvimos aquí en los estudios paranormales, nos hicieron la estrella de un nuevo film de como de kaijus, así como Titanes del Pacífico, éramos nosotros contra un fantasma disfrazado de monstruo. Y al final decidí atrapar al director para tener la colección completa, pero después de terminar de grabar ese capítulo me sentí muy mal y entonces descubrí que este juego hace como archivos de guardado extra por si, pues no sé si quieres hacer algo además de eso, porque si entramos aquí, aquí sigue el buen director, que no me acuerdo cómo se llama, dice su nombre, Penansky. Mi obra maestra está casi completa, por favor no me distraigas, el proceso de edición requiere toda mi atención. Entonces aquí sigue, no he tocado nada, ahí lo voy a dejar porque, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor lo que dije en el video, al final del video sí es cierto, que nos deja ver el resultado final de la película. Entonces vamos a ir al piso, me parece que es el piso 9 del que tenemos ahora el botón. Yo sigo teniendo muchas ganas de que nos toque ese mundo egipcio que salía en los trailers, pero pues a ver, porque todavía nos faltan unos cuantos pisos, ¿no? Faltan, no sé, pero a ver, vamos a poner el botón, ya se la saben. Sí, faltan como 10 o algo así, me acuerdo. Piso 9, exacto. Clic. ¡Ahora! ¿Un gato? ¡No! ¡No, no, no! Desgraciado, se lo tragó. También a Luis bien propio, además. Así como nos vemos. No, hombre. O sea, ahora hay que perseguir a un gato. Tenía tres colas, ¿vieron? Wow. Bueno, sí, es un gato fantasma. Tenía que ser, ¿no? Ok. Gato. Gato, gatito. Ven acá. Gato. ¿Si entro aquí? Gatito. ¿Dónde está? Penansky, ¿lo tienes por ahí? No, creo que no. ¿Dónde quedó el gato? Achis. Si el gato entró aquí, ¿dónde está? No, es que no veo ningún fulgor morado ni nada. ¿Qué onda? Bueno, aquí ya está el de intendencia, pero a ver. Tú, ok, creo que sí tenemos que entrar aquí. ¿Has visto un gato? ¿No? No, bueno. ¡Vas a cerrar unos fantasmitas! ¡Wow! ¿Los vieron? Ahora, 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 ahora. Ven acá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Sume la panza! Ah, el profesor Igat. Si no sabes para dónde se fue el espectro miau, muchacho, intenta usar el desoscurizador. Oh. Los fantasmas pueden dejar rastros en los lugares por donde ilumina tu camino con el des... Oh, ok, ok, gracias. Profesor, ¿cuál era? ¿Cómo era el desoscu...? ¿Qué? Me sonará. Esta cosa. Ah, mira, ahí está sus... Entró aquí. Gatito, necesito ese botón, porfa. Ah. Vale, mugroso gato. ¡Wow!
Wow. Ok. Hay que... No. Esténlo, a ver. ¡Uy! Ven acá. Sí me salió. ¡Oh! Le quitó una cola. Ok, o sea, hay que descolizarlo al gato para que me dé el botón. Chale. Antes de que otra cosa suceda, peta, el gato es un fantasma. No creo que sufra. O eso espero. Y también quería decir que el video pasado que subí fue en Smash con la entrenadora Wii Fit y tenía Facecam. El proceso no estuvo tan mal. Pero no, creo que no. Necesito un mejor ¿dónde está? Está en las vigas. Necesito reacomodar todo aquí porque eso de que esté viendo yo hacia allá y la cámara esté del otro lado no me agradó bastante, pero ya vi que sí es posible, ¿no? Entonces, ¿esto gira? En el futuro tal vez haya facecam. Espérate. ¡Luigi! No, espera. A ver, sube. A ver, Luigi, porfis. Flash. ¡Ah! O sea que hay que ir a... ¿Qué le pasa a las vigas? ¿Qué le pasa a estas vigas? Bro. Ahí. O sea, se fue para abajo. ¿Hay que ir al piso de abajo? Yo supongo, ¿no? Ok, estamos en el piso 8, ¿no? Creo. Ahora. ¿Bolas fantasma? Ah, sí, claro, lo que faltaba, un basurero fantasma. No. Nope. ¿Qué hay que hacerle? Ah. Bolas fantasma. O sea, eso es lo único que faltaba. Ya nos hemos encontrado fantasmas de todo tipo, pero ahora está un bote de basura poseído. Sí. Tiene sentido. Ok, entonces hay que ir al piso de abajo porque ese mugroso gato. ¡Ah! Y también, según vi. Ahora tú. ¡Ay! Hay un bú en la. En el, ¿cómo se llama? En el piso donde está el jardín botánico. Entonces ahorita voy a darme una vuelta por allá también a ver si es cierto. Dinero. A ver. El gatito fue al piso de abajo. Estamos en el piso 8. Vamos al piso 7. Ah, pues es ahí en las botánicas. Ok. Oh, no, creo que... Ay, bueno, ya. Era aquí en las producciones paranormales donde estaba el Boo, pero ahorita regreso. A ver si no se me olvida. Me recuerdan. Ahorita, si no digo nada y me dicen, oye, güey, todavía te falta ir a por el Boo en producciones paranormales, porfa. No sé si es uno o dos, pero según yo hay un Boo por ahí. Entonces, a ver... Jardín. Ahora, murciélagos. Con que no salgan más arañas, porque a este juego, ¿cómo le gustan sus arañas? O sea, no sé qué fetiche tiene con las arañas este juego. ¿Dónde está ese mugroso gato? Bajó por aquí. ¡Oh, shit! ¿Qué son fantasmitas? Son fantasmitas bebés. Y aquí estoy ok, con razón se me hacía raro que cuando acabamos este piso no se iluminó. Faltaban todavía algunas cosas por hacer aquí. Ahora espero recordar cómo se hacía esto. Había que ir para acá. Sí, hay que... Ahí está. Sí, ese fue mi grito de Tarzán, espero que les haya gustado.
A ver, aquí. Toc, toc. ¿Qué son estas cosas? Bueno, a ver, espérame. Porque según yo hay una habitación más arriba, ¿no? Creo. Bueno, ahí hay un hoyo en la pared. ¿Qué onda contigo, Luigi? ¿Por qué va subiendo en cámara lenta? Yo no hice eso. Se los juro. Entonces ya mi palanca ya está fallando otra vez. Ay, no. Aquí está la sierra. A ver. Ajá. Aquí no hay nada. ¿Puedo pasar por aquí otra vez? Guardando. ¿Por qué estás guardando? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está? Ah, es que hay que usar el este, ¿verdad? No, ese no. Ahora. Ah. Ok. Se me olvida que tenemos esta cosa, el ¿qué? Desoscurizador. Para buscar las huellas del gato. Menso. Seguramente sí está abajo entonces. A ver. Perdón, Luigi, te tengo sub y baja escaleras. Funciona para el susto y para el estrés, compa. A ver, vamos a entrar aquí de una vez por el agujero. Oh. ¡Oh! 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 Rayos. Que hay que ir monedas. Ok, más monedas. Y un lingote de oro. Más monedas. No, por aquí. Sí. ¡Conseguimos una gema! ¡Sí! ¡Ah, no más! Ok. ¿Dónde está ese mugroso gato? ¡Que ese botón no es! Aquí no hay nada. A ver acá. Bueno, al menos conseguimos una gema. Ah, mira, aquí están las pisadas. ¡Oh! Tiene que estar en una de estas plantas entonces. Ahí, ya me atoré. ¿Dónde está el mugroso gato? Aquí hay un closet. ¡Ah, ahí estás, desgraciado! No, 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 ni te escondas. Ya, enójate. Ahí está. No, te tengo miedo, tú. A ver. Ándale, dame tu cola. ¡Dame tu cola! Ok. Les digo que hay que despolizar a este gato. Qué originales, los de Nintendo. ¿Cómo hacemos que... ¿Cómo alargamos el gameplay? Ah, pues vamos a hacer que un gato fantasma se robe la... un botón del elevador. ¡Ah, ahí estabas! What? ¿Y ahora qué hago?
Tengo que meter a Luigi ahí en la bañera para ver. Ahí. No. ¿Qué hago? ¿Dónde se fue ese mugroso gato? O sea, me sale ahí que están, sus huellas se fueron. ¿Se subió? Falta un piso, ¿verdad? Sí. Se me había olvidado. Ok, ahí voy. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ya. Maldita sea, o sea. Y seguramente me eché la sal, si no hubiera dicho nada de. Ah, sí, las arañas, tal, no hubiera pasado nada. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué? Hay que. A ver. ¡Oh! Ok. Ese fantasma tenía dos lenguas. ¡Wow, sandías! Ahí está ese mugroso gato. A ver, no. Así. Supongo que hay que hacerlo con los dos. ¡Yeah! ¿Puedo? A ver. No. A los gatos no les gusta el agua, ¿verdad? A ver. ¿Tiene efecto? Ahógate, mugroso gato. Listo. ¡Rompió la bañera! ¡Guau! Wow. Ya nada más le queda una cola. Vamos, mugroso gato, vamos. ¡Wow! Rompió el inodoro. Sí, hay que darle esa sensación de que está. Es el depredador. Ahora, ¿por qué? Sí, mira, si volteo para allá. A ver, voy a ponerme aquí cerca de la bañera. Me voy a mover. ¡Ah! La última cola. Mugroso gato. Dame mi botón. ¡Dame mi botón! ¡Eso es todo! ¡Ja! Estúpido gato. Ok. ¡Yes! Luigi es bien tierno. A ver, espérate, antes que desaparezcan los dineros, me los llevo. Vámonos. Ah, no, pero es por acá. Derp. Encontramos una gema, no lo puedo creer. Nos faltan otras dos o tres, creo, de aquí de este piso, pero ya es algo. Voy a tener que buscar un video así de dónde están las gemas de todos los pisos y lo voy a subir ya hasta el final para. Pues para hacer el gameplay completo. Porque si me. O podría ponerme a buscarlas y ya así cuando encuentre cada una, así como de. Ah, aquí en este piso está en este lugar. Y ya después corto y luego otra vez y así. Como. Ah, es por aquí. Cierto, a ver. Ya. Sí, entonces. Porque creo que en este piso es en donde más gemas llevamos. Y son tres. Entonces, eso lo puedo checar, ¿no? A ver. Mapa, guía. Ah, sí, ahí está, mira. Estaba ahí abajo. Llevamos tres joyas y van. Y son seis. Son seis en cada piso. Entonces, no sé cuántas llevamos en cada una. Entonces, antes de ir. ¿Qué haces, Luigi? Antes de ir al piso 9, voy a ir otra vez a estudios paranormales a ver si está ese bug que había, del que había visto. A ver si es cierto. Hay una rata. Si es la palanca, oye, se traba de repente. Voy a tener que mandarlo a reparar. Bueno, no es. Mientras no se mueva solo.
Aún funciona para mandarlo a reparar ya cuando sea necesario. A ver, entonces, bueno, Luigi va a poner el botón. Ponlo, Luigi. Ahora sí espero que ningún gato, ningún animal, ningún nada se robe el botón. Piso 9. Bueno, sí, vamos a ver qué decía el piso 9. Museo de Historia Sobrenatural. ¡Oh! Ese va a ser. Según yo, hay un. Es como en una noche en el museo. Vamos a ver un. El esqueleto de un T-Rex moviéndose por ahí. Eso va a estar muy bueno. Ese va a ser el siguiente capítulo. Porque ya ahorita llevo 20 minutos. Entonces ahorita nada más voy a ir a buscar a ese Boo. Es que ese mugroso gato. Si no hubiera sido por ese mugroso gato. Pero bueno. Vamos a ver si ese Boo. Si existe. Porque mira, ahí está su póster. Ese es de Luigi's Mansion 1. El original era el rey Boo al que te enfrentabas al final. Espérate, ¿esto lo puedo abrir? Ah, ok, no hay nada. Ah, ya había otra. Bueno, ahorita. Wow, me vibró el control. Vibró el control. Según yo era en uno de estos lugares. Está en una de estas cajas. No. Nope. Polvo. Este es el set de la. Aquí. No. Nope. El set de la. Del aro, ¿no? No. Nope. A ver, es que me vibró el control justo cuando estábamos en el lobby, por así decirlo. Voy a regresar rápido al lobby. Es que está vibrando aquí. Me acerco a la puerta y vibra. No. ¿Soy yo? Estas cajas no estaban. O sí estaban y estoy bien ciego y no las vi. ¡Sorpresa! Les interrumpí su programa, perdón. Ahí está. Iluminación completa. Ok. Por aquí algo para desoscurizar. No, ¿eh? A ver. Estoy bastante seguro de que sí es ahí en el set de la. De la. ¿Cómo se llama? Del pozo. Voy a buscar en todo. Porque según yo sí aparece en una de esas cajas. Voy a seguir buscando. ¿Puedo darle vuelta a eso? Ah, es la máquina de niebla. Ok. Qué buen detalle. Qué buen detalle. A ver. Me acabo de notar. Tengo dos huesitos. ¿Eso cómo lo uso? ¡Está vibrando! ¡Algo vibra aquí! No. Ojo, ¿por qué tiene luz morada esta tele? La otra tiene amarilla y las de allá tienen azul y amarilla. ¿Será que algo falta? ¿Algo me falta hacer? A ver. Toc, toc. No. Toc, toc. No. Toc, toc. Wow. Espadas, lingotes de oro y monedas. A ver acá. No. Nope. Chale. Voy a seguir buscando. A ver. Algo vibra aquí, o sea, ¿por qué vibra mi control aquí? ¡Hay algo! Hay algo aquí, no lo veo. A ver. No. Es que mi control vibra aquí en toda esta zona, pero no entiendo qué es. A ver.
Ay, no, aquí es donde estaban las mil y una arañas. ¡Ah, ahí estás! Productor. Soy el único y gran productor. Estás muy chico para la pantalla grande. ¡Oye! ¿Cómo te atreves? Soy más alto que mi hermano. Y además... Ahora... Y además, Mario y Luigi van a tener su película el año que entra. Su peli animada. Que esa joya ya la tenemos. A ver. ¿Dónde estás, Boo? Vamos a tener que cazarlo así de... Bueno, la ventaja es que no estoy loco. Sí hay un Boo aquí. Es un productor. Vamos a hacer el viaje rápido, más fácil. Ajá, soy el único y gran productor. Estás muy chico para la pantalla grande. Pues sí, hay que cazarlo, básicamente, ya me di cuenta. Ok, entonces ya lo agarramos en los dos sets de la izquierda. Hay que ir a los dos sets de la derecha. Entonces vamos a a ver. Por cierto, ¿cómo les fue en el temblor? Estoy grabando esto el 19 de septiembre de 2022. ¿Saben qué es lo más chistoso? Bueno, ahí viene. Soy el único gran productor, estás muy chico para la pantalla. Ya te entendí. Lo chistoso, les iba a decir. Justo ayer estaba jugando con unos amigos, estábamos jugando Minecraft. Y les dije, cuando nos fuimos, ya decía que ya era tarde, ya vámonos a dormir. Les dije, en broma, porque muchos lo estaban haciendo, ¿no? Les dije, ya váyanse a dormir porque si no las placas tectónicas no les van a traer nada. Y después lo puse en mi estado de WhatsApp, lo compartí en Facebook. Y todos algunos reaccionaban con risa, otros reaccionaban así como de, güey, no digas esas cosas. Y y pues resulta que a la 1:15 de hoy, la tradición otra vez. Entonces, espero que les haya ido bien. Yo estaba aquí en mi casa, ya me había yo bañado, que ventaja, porque a muchos parece que los agarró en el baño. Entonces, sí, ah, mira, hay monedas ahí arriba. Entonces espero que se la hayan, que no la hayan pasado tan mal. Porque fue de qué, de 7.4, creo. Y pues ya después del temblor, pues ya saben cómo es, ¿no? Que las líneas telefónicas se saturan porque todos quieren saber si la familia está bien y no puedes comunicarte con nadie. Entonces, les digo, espero que hayan estado bien, que no les haya pasado nada. ¿Es una rejilla? Ni idea. ¿Dónde está el bus? Se supone que tiene que aparecer por aquí, ¿no? Ve, no está aquí, no está en las cajas. A ver, voy a ver en el lobby así a pata. ¿Cuánto llevamos? 28 minutos. Ok, no va tan mal. Nada más hay que atrapar ese bu y ya nos vamos. Prometo atrapar ese bu. Al productor. Porque aquí ya lo habíamos agarrado, ¿no? A ver. Aquí ya agarramos a los murciélagos, entonces no sé ahora dónde hay que ir. No. ¿Puedo quitar esto? No, no hay nada. Ok. ¿Dónde estás, Boo? Estoy encontrando monedas, pero no estoy encontrando ningún Boo.
¿Dónde estás, Bu? ¿Ah? Hola. Al fin, mi obra maestra está lista. Está llena de acción, drama y suspenso. No podría ser más perfecta. Es la definición exacta del séptimo arte. Inserte meme de, en efecto, es cine. ¿Puedo verla? No, pues no quería hablar contigo, ya quedó claro, no me sale aquí ningún botón para ver la película. Chale, quería ver la película. Bueno, Penansky acabó su película, entonces de todas maneras lo voy a dejar. A ver, voy a tratar de hacer algo. En una de esas hay una gema aquí arriba. Ah, no, pero aquí ya lo habíamos hecho, ¿eh? Sí, no, olvídalo. Ven para acá, Luigi. ¿Dónde está ese mugroso búho? O sea... ¡Wow! Eso. Nota mental que a veces se me olvida. Animales, o bueno, sí, cosas doradas. Arañas, ratas, lo que sea. Hay que alumbrarlos para que suelten un buen de dinero. Es que ve, ya revisé todas las cajas. ¿Dónde está ese mugroso fantasma? Porque el único lugar que falta es el del pozo, pero en el pozo no hay nada, o sea. Wow. Ve, estoy encontrando igual más dinero. Nope. Qué cosa tan rara, o sea. A ver. Es que ya fuimos para allá, ya fuimos al otro. Estoy pensando, estoy pensando. Ok, ya vi qué tenemos que hacer. Hice un corte ahí, perdón si los asustó el ok. Hay que volver otra vez a los jardines botánicos. Porque resulta que hay un hay más fantasmas por los cuales capturar para. Porque se supone que. Según esto, el Boo está escondido en una de las sandías que vimos allá en los perdón, en los jardines botánicos. Entonces, hay que cazarlo porque nada más así de que estás muy chico para la pantalla grande y demás. Suites botánicas, así se llama. Se supone que así es, o sea, te anda moleste y moleste y moleste de eso y y ya después lo tienes que ir a cazar allá a las suites botánicas. Está, se supone, custodiado por dos fantasmas grandes donde están las sandías. Entonces, ahorita vamos a tener que darle con todo. Vamos a ver, porque ya. Nada más hay que atrapar ese Boo y ya. Porque no tenemos ningún Boo en la colección, entonces. Tenemos ese Boo y luego el Rey Boo, que es el que está trabajando con la mujer esta del hotel, que no me acuerdo cómo se llama, soy pésimo con los nombres. Y otra vez el control está vibrando, entonces yo creo que sí teníamos que hacer esto desde el principio. ¡Oh! ¿Ah, ya eso era todo? Nah, hombre, nah, hombre, nah, hombre, nah, hombre. A mí me deben un bu. ¿Cómo quita esta mugrosa sandía? Es lo que no me explico. A ver, no revisé tampoco los baños o, bueno, las habitaciones del otro lado del pasillo. Ay, perdónenme. Pensé que ya lo tenía. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Yeah.
¡Ah! Ahí estás, desgraciado. No te atrevas a pisar las flores. Este es el botánico. Yo estaba buscando al productor. ¿Dónde está? Ándale, ven para acá. Dale. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! 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 ¡Ok! ¡Eso me gustó! Para librar tensión, ¿dónde estás, maldito? Otra vez, quiero hacerlo otra vez. Dame tu lengua, dame tu lengua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no. ¡No más! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo para liberar tensión! ¡Wow! Ok, encontramos al botánico. Entonces, a lo mejor, ahora sí podemos encontrar acá arriba al productor o... Sí, no, productor, sí. A ver, a ver. ¡Wow! ¡No más! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Está muy chido! No, aquí no hay nada. Ok, a ver. Es que se supone que sí es aquí, pero... Porque ya atrapamos al S-Men. Entonces... Entonces a lo mejor... A ver, voy a regresar. Voy a hacer un corte. Vamos a regresar a Estudios Paranormales. Ok, ya estamos en los Estudios Paranormales otra vez. Entonces... A ver si ahora sí ya tenemos al botánico. Falta el productor. Lo que me hace pensar, ¿habrá un búho en cada piso? Seguramente, sí. No. Nope. Mm. Nope. Oh, hay un lingote de oro ahí. Es que ya fuimos... Bueno, voy a dar un rol otra vez por todos los sets. A ver. Porque tal vez no solo sea abrir esas cajas. A lo mejor es... Es otra cosa. O sea, no sé, ¿puedo agarrar esto? Sí, ok, no hay nada ahí. Nope. Ok, aquí no es. Este video va a tener muchísimos cortes. Ay, Dios mío. Ustedes disculparán, ¿no? Pero bueno. Como decía aquella canción, esto es lo que hay. Oh. Nah. Ahorita que lo pienso, no será... Esto se mueve. Ah, es que lo empujé. Hay lingotes de oro ahí arriba. No, nope. ¿Puedo entrar aquí? Dinero. Vámonos. Oh my god, a ver. Estoy pensando, si mi control vibra en donde están las teles, ¿habrá algo que pueda romper ahí? No he visto. Porque sí, sigue vibrando. A ver. Ok, ahí no. Ahí tampoco. No. Pero vibra, o sea, ¿qué quieres que haga? Oh, oh, oh my. Uh-oh.
Nope. Ya aquí nomás saboteando todo lo que encuentro, o sea. Ay, ya de plano, no encuentro nada, o sea. Nope. What a... ¡Oy, oy, oy! ¡Eso se mueve! ¡Wow! What the fuck, eso se movía. Ah, ahí está, ya va a salir, ya va a salir. Soy el único y gran productor. Estás muy chico para la pantalla grande. Pero no te vayas. Ay. No ves que es como Freezer. Quédate quieto, no ves que te voy a matar. Ok, ya lo encontramos. Ahora sí, espero que en lo del pozo aparezca. Tiene que aparecer. ¿O en dónde? Hay que buscar otra caja de esas que no haya yo roto o abierto para que aparezca el Boo. ¡No manches! ¿Qué? ¡Ay, qué pérdida de tiempo! Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que no puedo ver la película de Penansky, no sé por qué. O sea, no sale la opción. ¡Mira un croissant! No sale la opción de ver la película. Poliestireno gigante. No, aquí ya no. Aquí ya no puede estar en ningún lado. A ver. Me suena que aquí tampoco. Vale, Luigi, corre. Sí, ya se está trabando esta palanca, ¿eh? Ve, yo no estoy haciendo eso. Ah. Ah, no, espérate. ¡Qué menso! Si ya apareció ahí, hay que... Ay, es que nos están haciendo dar un buen de vueltas. Ahora hay que ir a los jardines botánicos. Ay. Wow. Ok, algo pasó. Wow. Ok. Oh my God. Eso sí me asustó. Ay, Dios mío, a ver si ahora sí, si aparecieron esos chiquitos, supone que son dos de esos grandotes que tienen que aparecer aquí arriba, entonces a ver si ahora sí me hacen el grandísimo favor. Hola, ¿por qué giras tú solo, Luigi? ¿Qué te pasa? ¿Esto cómo se hace para rellenarse? Ah, es que hay un buen de flores, ¿verdad? Sí, tiene sentido. Gracias por la información. Pero iba a decir, ¿por cómo le hace esta habitación para llenarse, autollenarse de hojas? Bueno, de pétalos, pero sí, ya vi por qué. Gracias. Gracias. Luigi, por favor. Las mucamas. Lo siento. Ahí te queda un corazón. ¿Qué quieres hacer?
Pero aquí ya no hay nada. No puedo, y no puedo agarrar esa sandía del drenaje. Rebota el chuponcito este. Nah. Ay, no, ya no les voy a hacer perder más su tiempo. O sea, ya atrapamos al botánico. Ya, hasta aquí lo voy a dejar. Porque estar buscando al otro sonso, ya. No quiero hacer un video demasiado largo. Entonces, si te gustó la persecución de... ¿cómo se llamaba? El espantamiau o espectromiau. El del espectromiau. Y cómo atrapamos al botánico. Dale like, favorito, suscríbete. Comparte el video. Y nos veremos en... ¿cómo se llamaba? En el piso 9, en el Museo de Historia Sobrenatural. Eso es. Entonces, una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.